Pues sí, tienes razón. Yo me quedaría. Ya hemos hablado de la escena final, no la. Como no vamos sobrado de tiempo, voy a decir otra. Y es cuando tanto Benedicto como Beatriz descubren que están enamorados el uno del otro, que vemos un traveling brutal en el que, bueno, Benedicto va alrededor de una fuente, se mete en la fuente, se baña, y mientras vemos fundidos de Beatriz subida en un columpio, ¿no? Y no contento con esto, va elevándose la cámara mientras vemos a Benedicto en la fuente, junto con la música preciosa que ya hemos comentado. Y vemos más tomas de fundidos de Beatriz en el columpio desde distintos ángulos. Es bueno, increíble, ¿no? Sí, de hecho la escena, si no recuerdo mal, acaba en un campo larguísimo de la casa de Mesina, con un cielo azul bellísimo, ¿no? Y que, bueno, borda la escena de una manera impresionante. Yo creo que esto es todo un acierto. La fotografía muy, muy a destacar de Roger Lenzner, que le da ese toque bucólico, tranquilo, apacible, tan agradable. Yo creo que es de lo que contribuye al clima de la película, ¿no? Al Sí. estado este de ánimo de este. Es que esto de comentar estados de ánimo y sensaciones es un poco difícil. Yo creo que todo el mundo que la haya visto sabrá a lo que me refiero. Sí, Esta quietud, esta felicidad estival que se respira, esta idea de libertad. es una luz muy rica, ¿no? Que hace brillar un poco todos los colores de la película, y eso que no es una película llena de colores chillones, precisamente, pero es esta cualidad de la luz tan brillante y tan llena de matices Sí, que... recordando incluso la pintura del último 480, ¿no? Pues sí, ahí estamos. Y bueno, la última cosa a destacar técnicamente es algo bastante atípico. Dentro de las adaptaciones de teatro que creo que Branagh no realizó en ninguna adaptación suya más, que yo recuerde ahora, y es el uso de primeros planos, a veces primerísimos planos, como medio para expresar la emoción de los personajes, ¿no? Se tiende a los directores que han hecho teatro antes que cine a mantener planos medios, como mucho, ¿no? En cambio, aquí abundan unos primeros planos que no solo están muy bien hechos y que son bellos, sino que marcan este punto de ruptura y hacen que algunas de las bromas de la película, algunos de los gags sean pues más Sí, contundentes. captan las emociones de los personajes, bueno, perfectamente, ¿no? Sobre todo esas reacciones cuando escuchan una noticia y ponen cara de sorpresa, del sentimiento que sea, bueno, muy acertadamente. Pues sí. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Creo que ha sido bastante intenso el programa. Y bueno, nos veremos la próxima semana, como siempre, los viernes a las 12. Y ya que estamos con la actualidad del cine, después de haber repasado a Venecia y empezando con San Sebastián, ya que el nombre que más suena es Quentin Tarantino, vamos a hacer, yo creo que su obra maestra, Pulp Fiction. Vamos a dedicarle todo el programa a este realizador, que es uno de los que más admiramos desde aquí, desde Cinema Paradiso. Y bueno, como siempre, acabamos el programa con un poema a cargo de aquí mi compañero, Dile Jimeno, que bueno, cuando quieras. Pues así es, antes de empezar, os recordamos que mañana a las 12:30 del mediodía se repondrá este programa y también el martes a las 9:30 de la noche. Podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog, cinemaparadisoradio.blogspot.com y de nuestro canal de YouTube, que es Cinema Paradiso Radio. Y ahora, hablando del siglo de oro, voy a recitaros el soneto 11 de Garcilaso de la Vega. Hermosas ninfas, que en el río metidas, contentas habitáis en las moradas de relucientes piedras fabricadas y en columnas de vidrio sostenidas. Ahora estáis labrando embebecidas o tejiendo las telas delicadas, ahora unas con otras apartadas, contándonos los amores y las vidas. Dejad un rato la labor, alzando vuestras rubias cabezas a mirarme, y no os detendréis mucho según ando, que o no podréis de lástima escucharme, o convertido en agua aquí llorando, podréis allá despacio consolarme. Muy buenas noches, Ernesto Jimeno. Muy buenas noches, Dida Jimeno, y muy buenas noches a todos. Cinema Paradiso. Los viernes de 12 a 1:30 de la noche en Radio Clara. Con Dida Jimeno y Ernesto Jimeno.